¿Por aquí está bien? Ahí. Lucas, ¿me oyes? ¿Bien? ¿Puedo empezar? Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Entre la realidad y su persona establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. ¿Cómo se oye ahí? ¿Se oye bien? Ay, de mi llorona, 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 llévame al cielo. No quiero que tú me lleves, llorona, porque sin ti yo me muero. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, bueno, sí, a Mérida. ¿Será por ahí, José? Aquí estamos unos armadillos. Unos tepezcuinches. Ahí está el jabalí. Unos faisanes. Ahí está el venado. Pero no sea malo. Me están esperando allá. Y ya llego tarde, le doy una propina. Dale, pues déjeme ver a ver si lo encuentro. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Soy como el chile verde, llorona, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante. Yo le quería mencionar eso a Macario, que aquí hay perrito y yo lo comeré. Ay, no, ¿por qué no te puedes comer a un tepezcuincle, un salescuincle o un escuincle? Porque precisamente de ahí viene la relación tan estrecha del perro con el hombre prehispánico. A través de esto, por eso una derivación de este nombre es que nosotros en la época colonial y todavía le llamamos escuincles a nuestros hijos. Sí. Porque casi eran hijos. Hijos, sí. Mira, Carlos me decía el otro día sobre que somos el único pueblo, y es cierto, ahorita que mencionaste lo de los escuincles, que se come a las calaveras. Que se come a la muerte. Que se come a la muerte, esa es la expresión esa. Que se come a la muerte. Al comer las calaveras de azúcar, que empieza a ver por estas... La muerte es la manera de entender qué es lo que estamos viviendo cada día. En la medida en que comemos, amamos a la muerte y reconstruimos nuestra existencia cotidiana. Si comemos los escuincles, no pedimos nadie. Si ya la imagen que tenemos occidentalmente de un perro, yo no me atrevo a comer un perro. Lo que pasa es que dentro del pensamiento prehispánico, claro, el perro tiene un gran significado, porque cuando morían los nobles, los que pertenecían a cierta categoría de esa cultura en ese tiempo, al morir, uno de ellos metían a un perro negro en la tumba, porque el perro negro es el que puede ver en las tinieblas y confundir y cruzar un río que también de color rojo.
El río es de color, rojo. Como la y sangre. El perro negro es claro, el único que puede ver. Razón, como la sangre. Ver y traspasar las tinieblas. Ah. Y claro, no tardaba el otro correspondiente en animal, que era un murciélago, negro también. Entonces el se entendía el búho también, que es el que avisa cuando alguien va a morir dentro del pensamiento de la cultura mesoamericana. Sí. Que dicen los prehispánicos que la muerte, después de la muerte hay una vida mejor, que es toda primavera. Ahí los todo verde. Rival de mi cariño, el viento que te besa. Rival de mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, me duele que te alejes. No quiero que me dejes, que ya no vuelvas más. Lorenzo, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Vas a estar bien? Sí, Lorenzo, por favor. No tendré correspondencia. No, estoy en el cartel. Gracias. Esperen un momento, voy a calentar. Sí, señora, cómo no. Temo la muerte. Sí, sí. Mucho. Temo la vejez. Mucho. Y sin temerlo, intento sobrevivir la soledad. No la temo porque la vivo. Es irremediable. La muerte también es irremediable, pero no la vivo con esa circunstancia. Porque es el fin absoluto de todo, ¿no? Porque pensar en que va, yo lo digo de broma a los amigos, pensar que va a seguir habiendo ensalada de jitomate, de tomate, y yo ya no la voy a poder comer, no voy a estar. Es terrible. Como pensamiento es terrible. Seguirán las montañas y los árboles y estos, y la ciudad y los edificios. Y uno no en ello, no ha percibido uno en ninguna parte, ¿no? Eso es monstruoso, eso es una traición de la vida. El mexicano desde la prehispania, los poemas escritos por ¿quién es? Netzahualcóyotl, el poeta. El rey poeta. Hablan sobre la muerte y seguirán las flores. No lo recuerdo exactamente, pero... Y seguirán las flores y no estaré para verlas, ¿no? A mí la muerte me ha perseguido mucho. En particular, la muerte de mi madre, teniendo yo 12 años. A la muerte de mi único hermano, estando en plena salud él y teniendo 25 años, un 15 de septiembre, para que sea más fácil recordarlo. La muerte de mi hijo, otro accidente, también plena salud, sin ningún problema. La muerte ha sido la muerte continuamente. Y aquí enfrente, ahí está lo que era de la familia, donde el viejo edificio a un costado de catedral. Aquí recuerdo también la joyería La Princesa, que me traían de niña. La soledad. Thank you.
¡Épale! ¡Ese Juan Bule! ¿Qué pasó, tío Melón? ¡Ese que ya no bebe! Pero de sus centavos, ¿no? Agustín, lleva este anuncio, llévalo ahí de Mundo, dile que te lo pase hoy y mañana en la mañana. ¿Qué más es? Sí, eso nada más. Sí, así como lo pasa siempre. Correcto. Sí. Bueno, ¿te ahí lo va a pasar? Sí, como no. Hoy a la una de la tarde falleció confortado con todos los auxilios espirituales el señor Rogelio Vargas Mateos. Sus hermanos y demás familiares lo participan a usted con profunda pena. Ruegan a usted, eleve sus oraciones a Dios nuestro Señor por el eterno descanso del alma del finado. Acompañen a la velación del cadáver y a los funerales y misa y cuerpo presente mañana a la hora de costumbre en la parroquia principal. El duelo se recibe en el domicilio conocido de las calles de Tezapotlán de la población de Xachila, Oaxaca. Descanse en paz el señor Rogelio Vargas Mateos. Respetuosamente, Funerales García. Con el motivo de la muerte de mi hermano, ahora ando, pues si usted quiere, preparado. Esta es para lo que se ofrece. Porque yo de buscar pleito no busco. Pero si supiera yo, efectivamente, quién le pegó a mi hermano, lo mato. Porque es cosa que no se puede aguantar. Ese hombre no fue de pleito. Ese hombre no le debía nada a ninguno. ¿Y por qué razón? Aquí sigo como siempre, hasta que la hora llegue también para mí. Todos somos mortales. Sí. Una ocasión soñé que me habían pegado y oía yo la sangre, el chorro de sangre que me salía, pero en el cerebro. Y hasta cierto punto soñé quién me pegó. Fue un individuo que siempre tomaba, pero ya se murió. Ya tiene años que se murió. Pero mi sueño hasta eso me dijo quién fue el que me pegó. Y sentía yo, hasta oía yo, la sangre que me salía del cerebro. Por el pescuezo, aquí así. Eso fue mi sueño.
No sé si ese va a ser mi muerte o no. Y me supongo que la muerte es cuando el corazón deja de latir. Cuando el corazón ya no late, entonces es la muerte. Y pienso que la muerte no se siente. No puedo decir la forma porque no la he visto. Pero que la muerte tendrá forma. Lo pintan, lo dibujan. Pero eso es un sueño, eso no es verdad. No es verdad eso. La soledad. La muerte de mi hermano significó la pérdida de todo, de casi todo. Yo siempre he dicho, desde entonces lo dije, que si no hubiera tenido dos hijos, me hubiera metido en una caja. Una caja de zapatos, una caja más grande. Pero como de zapatos se me hubiera quedado ahí para siempre. Precisamente un 15 de septiembre. En la tarde. El día del grito. Para que no se me olvidara nunca, más fácil de recordar. Un grupo de amigos, todos muy amigos. Muy amigos, todos de Campeche, de provincia. Se reunieron, no habían tomado, para ir a una fiesta de ese día, del 15 de septiembre. Estaban apenas acabando de llegar todos, cuando uno de ellos saca una pistola, la muestra como su gran adquisición, recién adquisición. Y a uno, al segundo que la tomó, se le va un tiro, una 38. Mi hermano estaba a 3 metros de distancia. Rufina. Sí, señora. Rufina, no tengo mi boquilla. Por favor, vea en el escritorio del estudio. Voy a ver. Creo que la dejé ahí. No hay inteligencia más subida, más exacta, que la de la piel. La otra, de la que todos hablan, Gorostiza la llama páramo de espejos. Yo, sencillamente, cementerio. No, señora, no está ahí. Rufina, por favor, vea. ¿En la recámara? Sí. La debo haber dejado en la recámara. Pero si no hablo de este morirme, me muero y no me da la gana. No. Aún tengo mucha piel para saberte y la maldita desesperada esperanza. Tampoco está ahí. Por favor, Rufina, entonces debe estar en el baño. Voy a ver. Gracias. Y esto es de Ariel. El poeta, el hombre que amé muchísimo. Por muchos años, mucho tiempo. Con muchos cambios,
con muchas distancias, con muchos acercamientos. Pero todo el tiempo de 16 años. Cuando pienso en Ariel, siempre recuerdo aquel poema de Neruda. Y no es usted la amante del poeta alcohólico que caminaba por las cornisas. Voló porque tenía alas. Y usted continúa viva. No podríamos quemarla ahora como india viuda a un gran brasero. Siempre pienso en esa imagen de Neruda y en Ariel. Ariel era eso. Pero también era quien amaneciendo se ponía las manos tras en la nuca y empezaba a cantar. Pero ¿cómo puedes cantar a esta hora? ¿No estás cansado? Duerme. ¿Por qué voy a dormir? ¿Por qué no voy a cantar? Tampoco está ahí. Déjeme ver, Rufina. Oh. Aquí la tengo, Rufina. Rufina. Sí, señora. Vamos a la Merced. Sí. Para mucha gente, esta zona le da miedo, le resulta molesta. Sí, ¿por qué, señora? Me preguntaba por qué, porque está lleno de cantinas, sienten que puede haber, hay prostitución, por supuesto. He traído a veces algunas amistades, pero que sienten temor en esta. Yo nunca he tenido un problema. Es que aquí no se puede estacionar, aquí está la base, ¿sí? Válgame Dios. Ahora ya no. ¿Se descompuso? ¿Ya no arranca? No, quizá vamos a dejar tantito a esperar. A ver si se calentó mucho. O se ahogó por venir tan despacio. Ay, Rufina, ¿ahora qué vamos a hacer? Señora. Espérese, déjeme intentar una vez más. Sí, empujarla. ¿Eh? Qué maravilla. Espérenme un tantito. Qué mala suerte que nos tocó este. Este olor de cloaca aquí. La gente en el gobierno piensa que ya logrará avanzar. Esto está en manos de los indios. Sigue siendo de los indios. Es una población indígena ante todo y todo esto lo marca, lo señala. Es como las iglesias que tenían la creencia de que eran ya iglesias católicas. Y tienen un ídolo todas, se han encontrado ídolos abajo de todos los altares. Están ahí adorando, pero no van a adorar realmente al,
al Dios cristiano de la iglesia, continúan todavía con la creencia de sus dioses antiguos. Este país no es de nadie más. Los blancos somos los extraños, los que hemos venido a usurpar un país que es de ellos realmente. Por ahí me recomiendan. Sí, la vamos a recomendar. ¿Cuántos pistachos me llevan? ¡Ay, los bosques de la aurora brotados de arbustos frescos! ¡Ay, las praderas del día llenas de cauces abiertos! Erizado de pavores, crepitante de jadeos, por entre zarzas de sombra, busca su camino el viento. Las mil manos de la noche le van desgarrando el cuerpo. Apártate tú, montaña. Río, desvía tu vuelo. Hinche tu pecho, barranco. Ábrete, horizonte ciego. Que va el viento tembloroso de la negra noche huyendo hacia los bosques del alba, brotados de arbustos frescos, hacia los prados del día, llenos de cauces abiertos. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Frente a ella nuestra vida se dibuja e inmoviliza. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso cuando alguien muere de muerte violenta, solemos decir, se la buscó. Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de perro son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. Si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan. Hay que morir como se vive. La muerte moderna no posee ninguna significación que la trascienda o refiera a otros valores. En casi todos los casos es simplemente el fin inevitable de un proceso natural. En un mundo de hechos, la muerte es un hecho más. ¿Gua? Logué. Ahora, de regreso se dice, se pregunta, ¿dónde fuiste? Gua logué. Fui al mercado. Bado. 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 Bado, ¿ves? Bado, primero. Bado bueno, ¿cómo dice? Bado. Bado, eso es criatura. Baltilip. Y luego el otro pregunta, ¿y tú? Baltili. Quiere decir, ¿y tú? Navanca quiere decir, estoy vivo. Navancu, estoy vivo. Es una pregunta. Nadia, gata. Yo me voy a morir. Y ahora aquí donde vamos andando se llama Camino del Tren. Pero nosotros decimos en zapoteco, Nestren, Nestren. Nestren. N-E-S. Nestren. Ajá, eso. Ah, rumbo. Rumbo. Chaldua. Chalda. Eso. Hora de regreso, ¿cómo se dice? Gualdua. Gualdua. Eso. Y así por el estilo. Gualdua, ¿eh? Uy. Chaldua. Eso, voy. Este es el trozo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí vivíamos en la misma casa los dos, cada quien en su cuarto. Aquí estuvimos tranquilos, trabajando, él su trabajo, yo el mío, muy a gusto. Cuando amanece, buenos días ya. No voy al campo, se va a ir a la calle. Ya llegué, qué bueno. Hasta ahí. Muy meramente hermano. Muy, muy, convivimos bien. El domingo, como de costumbre, entré yo a dormir en mi cuarto y él en su cuarto. O antes de las 6 de la mañana, salí al patio con rumbo para el solar. Pero mi sorpresa grande fue que a los pocos pasos que di para llegar a su cuarto, el hombre estaba tendido frente a su cuarto, todavía con vida, pero ya sangrando de la cabeza por los golpes posiblemente que le dieron. Ese crimen, pienso que fue por el motivo de quitarle algunos centavos que él sí poseía, mas no sé si entregaría algo o no entregó nada. El caso es que el hombre lo encontré con vida, pero ya sin conocimiento. Entonces, al ver eso, tuve que ir a ver a uno de mis hijos. Me lo traje y le digo, mira lo que sucedió. ¿Lo vio? Está con vida, sí, le digo, está con vida. Voy a traer a mi hermano, dice. Ahí llegaron los dos hermanos y yo fuimos tres. En el hospital civil nos dieron el aviso como a la 1 de la tarde que el hombre falleció. Entonces ahora nos venimos para preparar el regreso, pero ya como cadáver, para darle sepultura aquí en la población. La sepultamos. Y ahí acabó todo, ahí terminó una vida. Pero eso no se olvida, solamente se olvida cuando uno se muere. Hay cosas que sí se olvidan, pero un caso de este, yo pienso que no se olvida. Solamente que no tenga uno amor, solamente que no tiene amor, pues ya. Lo que pasó ya pasó como nada. Pero el que siente, sigue sintiendo. Es una herida que no se cura con nada. Ni con la venganza no se cura, porque esa vida ya no regresa, aunque haga uno muchas cosas. Thank you.
minutos. Bueno, dispongo de una media hora. No, doctor, yo he visto unos ídolos que tienen la fisonomía del búho. Y aquí el búho, como el que tengo acá, para ellos les habla de la muerte, les habla de que van a morir. El perro, pues ellos decían que era para que los ayudara en el camino, y sobre todo para ellos tenían que pasar muchos ríos. Y el perro tenía que pasar adelante ese río. Uh-huh. Y por eso siempre les enterraban con ellos un perrito. Sin embargo, nuestra gente, nuestro pueblo cree que sus difuntos viven. Eso es lo que nos enseña el pueblo. Cuando celebra a sus difuntos, si bien hay un momento fuerte de dolor, de sufrimiento que se expresa a veces con llantos, con gritos fuertes, ellos no celebran a personas desaparecidas que ya no tengan nada que ver con ellos, sino a personas que siguen, continúan la vida de ellos en su hogar y en todo. Pues el Día de Muertos aquí, en lugar de ser un día de luto, es un día de fiesta. Van a adornar las tumbas de sus seres queridos, las adornan muy bien, las limpian, y les ponen sus veladoras. Algunas personas incluso van a comer allí y luego le dejan parte de esa comida, se la dejan también a los fieles difuntos. Y ahorita, ya en estos momentos, pues pienso que si usted dice que ya terminamos, yo tengo ahorita un servicio. Ya, hombre, ¿quién se murió ahora? Aquí, al barrio grande, vamos. ¿Quién se murió? ¿Te apetece, coronel? ¿Qué? ¿Quieres que te ayude o sí, ustedes tres, no, los dos? Vamos a empezar a cargar. Pues, no, pero ahorita le echamos la caja. Le vamos a cargar las sillas. Tenemos que ir a dejar esto y ya de ahí luego regresamos y... Porque ayer es que me hizo dejar la caja. Oye, pero ya... ¿esto para dónde es? Esto lo vamos a ir a dejar aquí adelante del rastro. Una señora que creo es de acá de Sachila, no sé de dónde se la... Ah, donde fuimos casi la otra vez. Ah, por allá cerca. Sí, sí recuerdo. Sí, sí es... Pobre señora, ¿no? Pero ya... Sí. Y no, ya que... Aquí vamos cerca. Pues ya le tocaba, ¿no? Sí. No vino de Tiburcio, ¿no? No vino. Ni Manuel, cabrón, porque me dijo mi papá que iba a forrar unas cajas de Tiburcio, que agarrar una de bóveda o una cuadrada, pues, la que oye, él quisiera. Pero ayer estuvo en Oaxaca y allá estuvo él. ¿Quién? Estuvo el señor tapicero. ¿Sí estuvo? Sí estuvo. ¿Lo viste? Lo vi. ¿No te dijo si iba a venir? No, hablé con él, ves, pocas palabras, pero no me dijo nada. Sí, sí. Ah, porque estaban viendo la... La caja, la que vendíamos. La caja, la que vendíamos. Ajá. Ah, pues está viendo y me dijo que iba a trabajar allá. Ajá. Oye, mira, espera, ahí te están haciendo la parada. Ah, sí, ¿nos lo llevamos? Pues sí, ¿no? Bueno, vamos a llevarnos entonces, ¿no? Bueno, pues ya. ¿Hecho? Vamos a ver qué quiere el señor este. Buenos días. Buenos días. ¿Me puede dar un aventón? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Quiere usted acá o arriba? Arriba es más fresco, ¿eh? Si quiere ir. Mejor acá. Bueno, súbase. Vamos. Mario García, tu servidor. ¿Y tú? Yo, Agustín García. Agustín. Yo estaba preocupado porque pensé que se les había muerto alguien. No, y que... no, no, nos dedicamos a esto. Allá en la casa, pues, allá los trabajamos, allá tenemos el taller, ahí. ¿Y muere mucha gente? Continuamente. ¿Sí? Sí, como nosotros nada más no surtimos lo que es Sachila, sino los pueblos alrededor. Uh-huh.
Entonces, precisamente ayer fuimos a... Ayer fue. Acá por del estado, hacia el norte, fuimos a dejar un servicio. Sí. Sí, acá en Sachila, la semana pasada también acabó de fallecer una señora. También, pero continuamente salimos, pues. ¿Y qué se siente estar entre tanto muerto? Pues, nosotros ya nos acostumbramos, ¿eh? La sí. verdad. De que, ¿qué sentimos? Le digo que yo... El temor, le tengo más miedo a los vivos que a un muerto. Un muerto ya está muerto, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. Hermanos, pues hoy vamos a recordar aquí a nuestro hermano, ¿cómo se llamó? Alfonso Melchor. Al año en que Dios lo llamó a su presencia. Abre, Señor, nuestros labios. Sí, mis problemas personales hoy, pues encontré, aparte de pues los sacerdotes, que son dos o tres compañeros sacerdotes que son mis grandes confidentes, grandes amigos, tengo pues la oportunidad de sacar lo que tengo en el alma y de apoyarme en ellos y recibir también un apoyo recíproco en estos hombres que les llaman de Alcohólicos Anónimos. Esa terapia grupal que se usa en Alcohólicos Anónimos para la recuperación personal, a mí me ha servido mucho. Como hace un momento le platicaba que una de mis crisis fue precisamente esa, desviarme por el alcohol, pues hoy tuve que buscar a alguien que me ayudara, ¿no? Para que esas crisis no me encadenaran más, no me amargaran más la vida. Yo sentí que pues Dios me llamaba a algo muy grande, pues, con la muerte de mi hermano. ¿Sí? No dudé de Dios, ciertamente, no dudé del amor de Dios ni de la providencia de Dios para con nosotros, para con la familia. Pero en lo personal sí sentí un dolor muy, muy profundo porque... Pues mi hermano murió. Ahogado. El río se lo llevó y yo iba a hacer el bautismo de su hijito. Mi hermano, con ayuda de mis padres y su trabajo, su esfuerzo, había hecho su casa. Era un hombre lleno de vida.
No, no dudé de Dios. Ni un momento. Pero, pues dejaba, pues, a su familia, dos niños. Y luego, pues, nunca nos había pasado eso en la familia. Todos íbamos creciendo bien. Y era el primer accidente que, la primera muerte que teníamos en la familia. Y de esa forma, pues, nos afectó a todos. Claro que, perdón, yo, como traté, pues, como pude, traté de consolar a mis padres. Mi padre, pues, estaba deshecho por el dolor. Me contó que, pues, dos días y dos noches buscaron a mi hermano por las márgenes del río, entre los chamizales, entre los espinos, entre los lodazales, con toda la gente de mi pueblo. Mi pueblo se llama San Jacinto Amilpas. Y hasta el último lo encontraron por ahí, todavía con todas sus ropas puestas, sus zapatos, todo lo encontraron por allá. Y lo que iba a ser una fiesta de más alegría por el bautismo fue, pues, la vela y el sepelio de mi hermano, ¿verdad? Fue un momento, pues, que yo no olvido, ¿verdad? No olvido. Apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, 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 no llores más. Ay, de mi llorona, 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 no llores más. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Alma llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre llorona, y el primero que te di. El último de mi madre llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, 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 no llores más. Ay, de mi llorona, 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 no llores más. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Por el camino, bañada en llanto,
Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo, la vi partir. Y así, con mis negros ojos, y al despedirme sentí la muerte. Tal vez ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di. Y así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. ¿Qué? ¿Que se murió alguien? Sí. ¿Quién? Yo. Vaya, de veras. ¿De veras? Estoy escarbando mi propia tumba. ¿Quién es? No, no es nadie, señora, soy yo. Oh, está bien, Rufina. Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. Una grosería aprendí. No me explico por qué me atormenta el rencor. ¿Mija? Bueno, mija, oye, ¿ya hablaste con Pedro de que vamos a Cuernavaca mañana siempre? Bueno, ¿crees que haya siquiera café? Que haya sal, hielos. Bueno, ok. Entonces, de acuerdo, te espero a las 3 de la tarde en la Universal. Voy a hacer todo el intento. Ahí estoy. Ahí estoy a las 3 de la tarde. Ok, bye. Cuando adquirí el terreno de Cuernavaca, fue porque tenía río. Pero además, yo estaba muy enamorada de un poeta. Y también pensé que estaba perfecto. Iba a unir todos los deseos y podía estar todo solucionado y resuelto al mismo tiempo. Pero apenas recién comprado el terreno, había empezado apenas a hacer un relleno de la entrada y se mató mi hijo. Que viendo los cerros, recuerdo que cómo los odiaba. Alejandro se cayó en una barranca, en un cerro. Pero veía los cerros y los odiaba. Cualquier cerro que viera, al voltear la vista
en el campo, en una carretera. Fue en la mañana muy temprano. Me había pedido su coche para irse a Valle de Bravo, al lago. Es un lugar muy bello. Había quedado de regresar a las 11 de la mañana porque yo necesitaba el coche. 11:30, tal vez a más tardar. Lo había prometido. Él solía cumplir sus promesas. Y fue muy temprano para pedirme que le reparara un lado del traje de baño que se había empezado a descoser. Yo tenía mucha prisa. Tenía una entrevista. 2 o 3 días antes también, una noche me había pedido que si jugábamos, venía yo del trabajo, que jugara con él ajedrez. Yo le había enseñado a jugar ajedrez desde muy chiquillo. Y lo jugábamos, lo jugaba bien. Y entonces también le dije que tenía yo algo que quería leer y algo que quería escribir. Le dije que no, que otro día, porque yo tenía cosas que hacer. Otro remordimiento más, y como ese, miles, por supuesto, ¿no? Esos los más recientes y que recuerdo ahora. Pero eran todos. ¿Por qué lo dejé ir? Bueno, eso nos pasa a todo el mundo. Y se fue y no regresó. No regresó a las 11 de la mañana, ni a las 11:30. Y a la 1, su hermana, que era más chiquita, la localicé y con su amigo, chiquillos todos, fueron a buscarlos. No lo encontraron. Llamé a casa de los amigos y entonces me enteré que habían regresado de allá, los dos amigos que iban con él. Entonces seguí llamando hasta que llegaron ellos esa noche. Les dijeron que yo había estado llamando muchas veces, que preguntaba por Alejandro. Fueron a verme. No me llamaron por teléfono, fueron a verme. Se presentaron y entonces me enteré que no lo habían visto desde las 11:30 de la mañana. Que creyeron que él se había regresado y que los había dejado allá. Estaban en pleno cerro. Llamé a rescate. Fui. Rescate de la Cruz Roja. ¿Ah? Dijeron que no podían. A esa hora ya no se le podía buscar, si era en el campo y en la montaña. Insistí tanto que nos fuimos. Nos fuimos para allá, 2 camionetas con la gente. Y mi hija, otros amigos, yo, un primo. Y se buscó toda la noche hasta que ellos desistieron a la 1 de la mañana, que era imposible, que no tenía caso seguir buscando. Volvimos a buscar al día siguiente. Esto lo voy a decir rápido porque me molesta todo. Me molesta mucho. Entonces, al día siguiente, muy temprano, se reinició la búsqueda. A las 6 de la mañana. Y lo encontramos, creo que era la 1 de la tarde. Estar sentada en una piedra en el campo. Mientras anda rescate, creo, yo no me podía acercar, ni me iban a permitir. Me tenían ahí, buscando en la barranca. Y yo llamar a rescate y decir, hay sopilotes en aquella zona. Y verlos dar vueltas. Muchos. ¡Roya! Solamente que me echan unas 2, 3 palas de tierra y no se me olvida, porque siempre en cuando lloro, siempre en cuando estoy a la hora
de ¿cómo? La bebida, a la hora del almuerzo, a la hora de la comida. Yo ya me hallé que llega mi hijo a la hora del trabajo, llega a las 10 de la mañana. Llega, mamita, ya llegué, mi jefecita. Pasa, hijo, ya llegaste. Ya, mamita, ven, te vas a almorzar. Contento veía yo a mi hijo, pero ahora sí, que nunca ya no vendrá y ya nunca lo puedo ver. Ya nunca no vendrá mi hijo. Y ahora pues quedo conforme de que esas personas lo dejo en mano de Dios. Lo agarraron, yo creo, comprendo que lo agarraron a mi hijo, ¿no? Pues no se pudo ni defender. En la cabeza dos, puro 38. Qué bárbaro. Y luego en el corazón, otro balazo. Y donde metía las manos, viste cómo picado estaba de puñalada. Dios te dé calma, Goya. Y enseguida, ¿qué hicieron? Pues enseguida agarré mi esposo fue traer el carro para levantarlo. Pues del carro se lo llevaron al panteón y del panteón salió para que se vino para acá. ¿Se lo llevaron? ¿Se lo trajeron para la casa? Se lo trajeron para el panteón. De allí se levantó y se lo llevaron para el panteón. Para el y del panteón se lo trajeron para acá. Así fue. ¿De ley es eso? Sí, de ley es. Sí, de ley es. ¿Y ya de allí? Pues se veló acá. ¿Se veló aquí en la casa? Sí, se veló en la casa. Y salió él. Lo enterré el día 4 de febrero. El 2 de febrero le pegaron. El día 4 lo enterré. Qué lástima. Y el día 4. Ya, no la tengo sacada. No tenía rigor mortis. Luego eso me hizo a mí pensar que no había muerto desde el día anterior, que había estado ahí, solo. Eso es más grave que la muerte. Yo hubiera querido que muriera instantáneamente. Lo vi en la camioneta, era como un Cristo. No sé por qué la cara que tiene, muchas ocasiones Cristo en la cruz. La boca abierta. Subí a abrazarlo. Yo no estaba histérica. Yo quería estar entera. Desde que vi los opilotes yo sabía que seguramente estaba muerto. Quería estar entera. No quería evadirme, no quería... Como yo no quería estar ajena a su muerte, probablemente yo quería estar con él en su muerte. Que alguien diga que la muerte no es terrible. No creo que nadie pueda hablar eso. De que no sea terrible. Como dije antes, a salvo las circunstancias. Habrá muertes que alivian, ¿no? De grandes, imposibles problemas de vida. Sí. Poderosa muerte. Por eso el mexicano se junta con ella y se codea. La encuentra tan poderosa que es mejor aliarse, ¿no? Yeah.
Cada volver a ella era... era como circular sola, con una vela prendida entre fantasmas. Lo abandoné por 6 meses. Después de eso, casi como terapia, empecé a construir. Me fui a vivir allá, en una hamaca de jungla, en medio del páramo, nada, de la jungla, lleno de alacranes y arañas, tarántulas, ciempieses. Mi padre no se quedó en la casa. Mi hija se casó. El poeta se fue con otra mujer. Inesperadamente. Pero esta casa me duele. Había construido un sueño. Sí, cómo no. Y no se puede vivir en los sueños. Tú me abandonaste. Fue dejarte ser, dejarte volar. Claro, a lo mejor tenía que haberme quedado contigo más tiempo. Pero yo necesitaba de ti. ¿Y no me necesitabas? No. Me metí con los materiales, ¿no? Acabaste con las paredes, con los muros, con las piedras. ¿La casa que era para mi hermano? No, no era para tu hermano, no. Esta casa era para ti, para él y para tu abuelo y para Ariel y todo el mundo muy felices como una gran familia. Un sueño ideal, absurdo, que no pasó. Encerrados en nosotros mismos, cuando no desgarrados y enajenados, apuramos una soledad sin referencias a un más allá redentor y a un más acá creador. Oscilamos entre la entrega y la reserva, entre el grito y el silencio, entre la fiesta y el velorio, sin entregarnos jamás. Nuestra impasibilidad recubre la vida con la máscara de la muerte. Nuestro grito desgarra esa máscara y sube al cielo hasta distenderse, romperse y caer como derrota y silencio. Por ambos caminos, el mexicano se cierra al mundo, a la vida y a la muerte. ¿Te gusta así? ¿Quedó entonces? Apágame esa luz. ¿Cómo quedó la cruz tú, Mónica? Bien. ¿Quedó ahí? Mira, sí. Entonces coloca ese pancito ahí, por favor. Ajá. Enseguida vamos a poner estas flores, mira. ¿Por qué no mandas tú estas flores aquí, mi papá? Y ponlas, las velas, ¿sí? Pon las velas, por favor, para que el tío, pues, tenga luz, ¿no?, en su camino. Para eso son las velas, para que haya luz en el camino del tío. ¿Dónde está tu cerillo, mijo? Ahí está. Mira, el mezcalito, para que se tome su aperitivo. Esta luz es para que, pues, alumbre el camino de ellos. Pon los plátanos de este lado, Mónica. Esta agua, tú, Mónica, es para que las ánimas, tomen su agua. Tomen su agua, ¿no?, si tienen sed. Aquí está otra jícama, ¿no? ¿Dónde está otra jícama, ya, por favor, sí? Ahora sí. Vamos, ¿no? Vamos a terminar.
Ah, mira estas flores, Mónica. Ponme de aquel lado, por favor. Mira. ¿Cómo quedó el altarcito? Bien. Bueno, ahora sí, vámonos. Vámonos, ahora sí. Venimos muchos a enterrarlo. Y a los 5 minutos, ¿a dónde está ese cariño? ¿A dónde está ese amor que dice uno que lo quiere uno? Si uno lo quisiera, permanecería uno aquí por lo menos 72 horas. Y no hay quien lo hace. Se desvanece. Y hasta cierto punto es mentira que queremos. ¿Cómo? Que se siente caiga. Bastante. Se siente. Y al ser querido, se fieles difuntos. Gracias. Yo no sé por qué a mi edad, que yo considero que ya soy un despojo de la misma humanidad, y sin embargo el amor me sonríe todavía. No sé. No me puedo acordar de todos. Pero en el amor he sido afortunado hasta los 87 años. Y gracias al que me haya concedido esa dicha, esa felicidad, que es una de las tres bellezas de la humanidad. Y por esa razón, para mí sería un tesoro morirme en los brazos de una mujer. No hay otra cosa más grande para el hombre. Entre el amor y la muerte, pudiera ser la misma cosa, por el hecho de que también la muerte recoge lo que es suyo, como recoge el hombre el amor que se le brinda. ¿Qué otra cosa más puede uno pedir? Desde hace 2 años que pinté el retrato. Y un poco recogí a mis muertos en el retrato. Y a los vivos también, claro. El único que no voy a poder recoger en el retrato es a mi hijo, ni a mi hermano.
Lourdes, mi hija, me lo preguntó. ¿Y no vas a pintar a Alejandro? No, eso no podría de ninguna manera. Y a mi hermano tampoco. Imposible, absolutamente. El ser perdido que se aleja, a final de cuentas, se queda para siempre. Toda nuestra vida. Es la permanencia. No hay cortes, no hay distanciamientos. Ya siempre es lo mismo, ¿no? Es la memoria. Sin una pareja se puede amar profundamente y de repente separar y odiar y alejar. Y en cambio, si la muerte aparece, eso se va a quedar siempre así, eternamente, mientras uno viva. Y uno, al estar muerto, se queda para los demás. Hasta donde estaba el amor en ese momento, se queda fijo. No cambia, no hay nada que lo varíe. Nada lo transformará en odio. Y a final de cuentas, lo único que existe de principio a fin en la vida es la muerte. Y lo único que quedará será la muerte. ¡Tómale! ¿Qué pasa? ¿Viene? ¡Voy! Thank you.
hubiera venido a buscarme aquí en New Haven, no me encontraría.